¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha en este lunes sin censura. Estamos en vivo. Gracias por acompañarnos. Hay mucha información. Gracias a quienes ya se conectan en el chat de Sin Censura. Así que, pues, estamos en interacción, en comunicación permanente. Vamos a revisar algo de lo que he escrito en las redes sociales a propósito de los temas y de las discusiones que están vigentes este lunes. Por una parte, lo de Michoacán. ¿Qué está pasando en Michoacán? Por eso he escrito que el gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles, deja un estado en llamas con violencia desbordada y una crisis financiera con adeudos de 3.500 millones de pesos en la nómina magisterial. Por eso teje la narrativa del perseguido político y obviamente su banquito es un distractor muy burdo. Desde aquí, mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti, ante las inaceptables amenazas de parte del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de ella y también de otros medios como El Universal y Televisa por su cobertura en el conflicto allá en Michoacán. Así que nuestra solidaridad sin ningún tipo de condicionamiento cuando se atenta contra la libertad de expresión es algo que se debe condenar independientemente de las opiniones y de las posturas de cada quien. Así que también, bueno, pues destacar que este fin de semana se dio a conocer que Vicente Fox tiene COVID-19. También escribí que pronta recuperación a Vicente Fox ante este COVID-19 que padece. Aún tiene muchas explicaciones que darnos y muchas cuentas que rendir ante la justicia. Pero bueno, pues también hay que recordar lo que hizo Vicente Fox, lo que escribió cuando, por ejemplo, López-Gatell enfermó de COVID-19. Vicente Fox tuiteó: por irresponsable y engañador tiene López-Gatell COVID-19. Y bueno, pues yo nada más he puesto ese tuit la aseveración de que así festejó entonces Vicente Fox el 20 de febrero pasado que López-Gatell hubiera dado positivo a COVID-19. Y también continúa tuiteando Fox, porque se supone que está en un hospital privado y que pues no tiene una enfermedad grave, que hasta ahora sus síntomas son leves, pero sigue escribiendo, por ejemplo: qué vergüenza de presidente y qué pequeñez de obra pública, es lo que escribe Fox. Por eso yo señalo que es la prueba de que puedes enfermar de COVID-19 y de odio a la vez. Parte de lo que sucede en el ámbito de las redes sociales, vamos a la información que se